Remedios caseros para el estreñimiento. Cualquiera que sea la razón de tu estreñimiento, los síntomas se asocian generalmente con heces duras o difíciles de expulsar, dolor en el momento en que pasan las heces o incapacidad para excretar. Los siguientes remedios naturales para el estreñimiento pueden ser muy eficaces, sencillos de realizar y son buenas alternativas para no utilizar medicamentos comerciales o laxantes. Comer fibra. Los productos alimenticios enriquecidos con fibras dietéticas o alimentos que los contienen de forma natural son conocidos por su capacidad para ayudar al sistema digestivo. Las fibras insolubles absorben el agua mientras recorren el camino para salir del cuerpo, por lo tanto ablandan las heces y aumentan su volumen, posibilitando que los movimientos intestinales sean más fáciles y rápidos. Puedes consumir más fibra a través de cereales integrales como el arroz y el trigo sarraceno, las nueces y las almendras, las frutas y los vegetales. Beber mucha agua. Sin un consumo adecuado de líquidos, el consumo de fibra dietética solo empeorará el estreñimiento. Es importante beber al menos 8 vasos de agua al día. Además, la ingesta adecuada de agua ayuda a limpiar el cuerpo y facilita el proceso metabólico. Aceite de coco. El aceite de coco sin refinar ayuda a acelerar el metabolismo y a eliminar desechos. Para evitar el estreñimiento mezcla una cucharadita de aceite de coco sin refinar con 8 onzas de jugo natural o té de hierbas y bebelo. Repite este proceso 3 o 4 veces al día por lo menos 30 minutos antes de cada comida. Aceite de ricino. El aceite de ricino es un excelente remedio natural que actúa como laxante. Su función consiste en aumentar el movimiento de los intestinos para que la excreción sea fácil. Debes tomarlo con el estómago vacío, de una a dos cucharadas diarias. Este aceite puede tardar de 6 a 12 horas en hacer efecto. Una aclaración importante es que no se debe tomar por más de 7 días. Comer ciruelas pasas e higos secos. Los frutos secos en general y en particular las ciruelas pasas pueden ayudar al buen funcionamiento del sistema digestivo. Las ciruelas pasas son especialmente buenas para curar el estreñimiento porque son ricas en sorbitol, un polialcohol que estimula el movimiento intestinal. Además de comerlas, también se recomienda remojar las pasas en agua hirviendo durante un par de horas para beber ese agua antes del desayuno. Frutas sin pelar y verduras. Otra excelente fuente de fibra dietética es la piel de las frutas y las verduras que comemos. En vez de pelar las frutas, deja que tu boca trabaje un poco más y consume dos frutas al día con su piel. También son una excelente fuente de azúcar en su estado natural y pueden servir como un aperitivo que ayuda al intestino a realizar mejor sus funciones. Tomar probióticos. Las buenas bacterias que viven en el colon equilibran la concentración de bacterias dañinas y ayudan a que el sistema inmune funcione bien, disminuyen la formación de gases, previenen las infecciones intestinales y regulan su función. Por lo tanto, los probióticos también pueden ayudar a eliminar el estreñimiento. Pueden obtenerse a partir de productos alimenticios fortificados, productos lácteos, especialmente alimentos fermentados o mediante suplementos. Descarga gratuitamente nuestro libro Botica Vegetal para conocer las increíbles propiedades de algunos vegetales y hortalizas como tratamiento natural de las enfermedades comunes. ¿Qué estás esperando? Es gratis. Descárgalo ahora en guiatucuerpo.com.